llegamos, está acá, llegó el viernes, tanto que lo deseaste toda la semana, te mató el lunes feriado a vos, a mí también. Bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en pantalla. A ver. ¿Usted se da cuenta? Buenas tardes, señor director, ¿cómo anda usted? Muy bien. Veo que anda muy bien. Me siguen gastando por mi nuevo flequillo. El flequillo es cortesía, por supuesto, y también el Botox de nuestra gran amiga Nori, de Nori's Peluquería. Dígame una cosa, ¿cómo se le ocurrió semejante idea de la canción de Cleopatra? ¿O no? Mirando la novela de Moisés. Mirando la novela de Moisés. Me encanta la idea. Gracias por ser tan amable con mi nuevo corte de pelo. La semana que viene me lo levanto, así le pongo un hueso, voy a hacer Pebbles de los Picapiedras. Usted fíjese qué canción quiere buscar para eso. No, le busco el de los Simpsons, el que tiene ya el hueso encajado en el... Bueno, también, me encantó la idea. Usted se da cuenta, acá se respira un clima de buen laburo, de buen equipo, de diversión, de armonía. Está buenísimo trabajar acá. Te vamos a invitar a que vengas a trabajar con nosotros. Somos como 200 en el equipo de pantalla, no hay ningún problema. Quiero contarte a vos que estás ahí en pleno, salgo de la ofi, me tomo 10 minutos, algunos que están por dormir un ratito de siesta. Café Giovanni es la mejor opción para que vayas a almorzar y hagas un pequeño corte, un break en tu día. ¿Qué hay hoy de plato del día en Café Giovanni, señor director? Merluza con puré, plato de los viernes fijo en la mayoría de los casos. Y en el vegetariano, ¿qué tenemos hoy para compartir? Milanesa de soja con ensalada. Comes sano, comes rico, comes natural y además comes a un buen precio ahí en el shopping Patagonia. Cortá la tarde, no te pierdas el almuerzo, no te pierdas ninguna comida. Yo soy de esas que no se pierde ninguna y encima le mete algunas en el medio, las que son geniales. Y quiero contarte que sí, estás con tos, con resfrío. Yo ayer estaba entrando en el estado gripal así tremendo, hoy estoy un poquito apenas mejor, porque pasé por una farmacia Cumbre. Fui a ver a mi médico de cabecera primero, por supuesto, en un entreturno, porque no puedes comprar remedios en la farmacia si no vas a ver al médico primero. Y acordate que Farmacias Cumbre tiene dos direcciones. La primera está en Pasaje Gutiérrez y Diagonal Gutiérrez, y la otra está ubicada en Gallardo 701. Esto es Gallardo esquina John O'Connor. Auspician las farmacias de turno del día de hoy, viernes 19 de agosto, que son las siguientes: Farmacia Iberia en 20 de febrero 410, Farmacia Luna Lanz en Onelli y Yatasto, y hasta las 23 horas del día de hoy, la farmacia Los Andes en Avenida Bustillo, kilómetro 13118. Así que ya sabes, si estás entrando en el estado gripal y viste al médico, te acercas a cualquiera de las tres de turno o a cualquiera de las cumbres y compras. Te contamos durante esta semana sobre la comunidad educativa del colegio Buriloche, que tuvo que despedir al papá de uno de sus alumnos, y ellos tienen la juguetería que está ubicada sobre calle Lonquimay, y el domingo es el Día del Niño, 21 de agosto. Entonces, vos lo que tenés que hacer es acercarte a la juguetería Había Otra Vez y comprar. Mirá la cantidad de cosas hermosas que tiene. Le tenés que regalar lo mejor en su día a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, bueno, en mi caso, yo por ejemplo, a mi hermano. Tienen de todo para que vos compres y les hagas un agasajo en su día a los más chiquitos. Ya sabes, entonces en Lonquimay 3982 del barrio Melipal encontrás esta juguetería Había Otra Vez y colaborás con esta familia que ahora tiene el sustento únicamente de mamá para dos chiquitos en edad escolar. Así que te invitamos a que te pongas así en la campera solidaria. Y por último, antes de irme al corte, porque viste que yo así vengo con toda la información, con todas las cosas, antes de irme al corte y darle paso a uno de los invitados de hoy, quiero contarte que en Blusel siguen teniendo las promociones de los vidrios templados para tu celular. El otro día a mí se me cayó el mío, gracias a Dios, yo había pasado por Blusel y no se me rompió la pantalla. Activaciones, descarga de fotos, tienen accesorios, perdiste el cargador, los auriculares, que los vivís perdiendo, bueno, en Blusel podés comprar el original o alguno que también lo pueda reemplazar. Onelli 863, ahí hablas con las chicas de Blusel que te van a atender súper requete bien, archi mega recontra, bárbaro. Estoy así como súper emocionada con el viernes. Me encanta la idea de que sea viernes y me encanta la idea de lo que te voy a contar ahora. Hoy tenemos un programa cargadísimo de buena información y de buena música. Viernes de música, viernes cultural, con algunos agregados que están interesantes que vos lo sepas. Acordate, yo siempre te digo, Bariloche está empezando a trabajar, está empezando a moverse, están pasando cosas importantes acá.
En un ratito charlamos con alguien que nos viene a contar sobre un tema de interés municipal para todos nosotros. Ahora sí, le doy paso a él, me voy a bajar yo. Estoy en la banqueta para no prestarle el sillón, vamos a ser realistas. Voy a decir la verdad, fui egoísta con esto. Le doy la bienvenida a quien nos va a acompañar en esta tarde con su música aquí en pantalla. Él es Fede Falcone. Adelante, Fede. Gracias. Por favor. Permiso. Ahí está. Bueno, voy a hacer un tema que se llama Palabra Poder. Habla un poquito del poder que tiene un artista con su voz y el cuidado que tiene que tener en su mensaje, ¿no? El artista generalmente no se da cuenta de la fuerza que tiene la voz y hay que cuidar lo que uno dice. Tiene que ser siempre algo que cultive y que ayude a la sociedad. En mi caso, intento pregonar eso. Está teniendo peso, ya no es una gota en el viento. Descubrís el poder que tiene la palabra, es lo que te mantiene. Solo estoy aquí para amar. No vine para lastimarte. Solo estoy aquí para amarte. Solo estoy aquí para amar. Solo estoy aquí. Esas frases que soltaste no serán tinta en el papel. Predicas, cantas, hablas y disparas. No podés soportar a la palabra. De nuestro río, nuestro mar a la imponente cordillera, desde los verdes y productivos valles hasta nuestra querida región sur. Todos los días trabajamos para que los rionegrinos estemos cada vez más integrados, y la integración es gestionar, realizar obras grandes e importantes,
pero también con las pequeñas, que en la mayoría de las veces las sentimos enormes. ¿Por qué es tan importante una ciudad con más de 80.000 habitantes que un paraje donde solo habitan 20 familias? Porque son todos rionegrinos y cada uno de ellos, desde su lugar, trabajan y se esfuerzan todos los días por una provincia mejor, y queremos que ellos estén mejor. Y ahí estamos, en cada lugar siempre, haciendo el verdadero federalismo en cada rincón de la provincia, donde nos plantean sus necesidades, reclamos, sugerencias, y escuchamos, nos preocupamos y trabajamos para poder cumplir con sus sueños, sus esperanzas, para que los 700.000 rionegrinos estén cada día mejor. Sigamos juntos, trabajando por la integración, el federalismo, la solidaridad y por el orgullo de ser rionegrinos. Gobernador Alberto Bretilnec, en cada lugar, siempre. Casa de Repuestos D'Artagnan. Puedes encontrar suspensión, tren delantero, frenos, embragues, rodamientos, bombas de agua, kit de distribución, dirección, fuelles, bujes, semiejes, repuestos originales y alternativos. Si tu vehículo necesita repuestos, la casa es D'Artagnan. Desde la SEB creamos una aplicación para estar más cerca y mejor conectados con los asociados. Una herramienta moderna, ágil y gratuita. Podrá recibir rápidamente notificaciones de corte, trabajos y restitución de los servicios de energía, además de novedades de telecomunicaciones, entre otros servicios de los cuales la SEB es prestadora. Alertas SEB, una aplicación que nos une. Descárgala en forma gratuita. SEB, energía para estar más conectados. Asociación Empleados de Comercio. Siempre más beneficios para los afiliados. Los servicios de salud constantemente se actualizan y mejoran, prestándose a través de AMEC. Nuestros consultorios médicos y odontológicos propios se suman a los servicios de OSECAC, junto a los convenios con otros centros de salud. Otro logro de los empleados de comercio para beneficio de los trabajadores. Luchito se está preparando, porque se acercan las Olimpiadas y no se quiere perder ni un segundo de disfrutarlo en HD por ABC Videocable. Llegan las Olimpiadas y todo lo que querés ver está en ABC Videocable. ¡Apurate! Instalación gratis y los tres primeros meses al 50%. ¡Miti, miti, miti! ¡Qué tul! Porque todo lo que querés ver está en ABC Videocable. Qué lindo aire se respira acá, así de esta cosa tan de familia, de que estamos en confianza, entonces me bajé, se me cayó la lapicera. Bueno, son cosas que pasa en los mejores programas, y este es uno de los mejores que puedes ver en la tarde, así que quédate ahí nomás. Quiero contarte que este bloque está auspiciado por nuestros amigos de Tecmavi, Tecmavi que es altísima tecnología en fabricación de aberturas de PVC y algunos otros elementos para la construcción de tu casa. Allí en su showroom de Panamá 316, en la localidad de Dinahuapi, puedes encontrar desde las ventanas con aislación térmica y acústica, hasta puertas, hasta decks, pisos para decks también hechos en PVC que no requieren mantenimiento y te aguantan el frío del invierno y las nevadas de estos días,
y el calor así del rayo del sol del verano. Así que si estás pensando en construir, remodelar, agrandar, si estás ahí con tu futuro marido, tu futura señora armando la casita nueva, ellos son socialmente responsables y además están ahí re amigos con la ecología. Así que está buenísimo lo que están generando los chicos de Tecmavi. Pasá de parte de Pantalla Panamá 316 en la vecina localidad de Dina Huapi. Bien, ahora sí, vos debes haber visto en algún momento cuando venías por la costanera en uno de los predios que era de Parques Nacionales, chicos trabajando, chicos que tenían una huerta, que estaban, iban y venían, estaban ahí con gente, un grupo de chicos, de adolescentes, de jóvenes, y eso tenía un motivo de existir. Estaba funcionando el programa País del Cedronar. Y como hay todo un tema alrededor de esto que nos lo viene a contar ahora su director, queremos compartir con vos la información para que sepas de qué se trata y de qué, qué es lo que se reclama al pedir que no lo den de baja el programa. Para contarnos un poco más sobre la situación y el trabajo que se hacía, nos acompaña el director del programa País del Cedronar, el señor Fernando Fernández Herrero. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias por esta invitación. Por favor, ningún problema. Contanos un poco de qué trata el programa País. El programa País es un programa de la Cedronar. La Cedronar es una secretaría de Estado que depende de la Presidencia de la Nación directamente. O sea, del Poder Ejecutivo Nacional directamente depende de la Presidencia. Cedronar es una sigla que es Secretaría de Programación y Prevención de Lucha contra la Drogadicción y el Narcotráfico. Desde hace unos años atrás empezó un proceso nuevo dentro de la Cedronar que era tratar de lograr espacios territoriales de trabajo. O sea, antes que eso estaba en Buenos Aires solamente. Desde el 2014 empieza un proceso donde tratan de armar espacios territoriales, dispositivos territoriales. Varios dispositivos. El primero que se abre acá en Bariloche fue la Casa Educativa Terapéutica. Que estaba ahí donde estaba la Casa del Deporte, en estaba la costanera. En la Casa del Deporte, del otro lado, era lo que eran los viejos vestuarios de la pileta. Lamentablemente hubo un incendio en octubre del año pasado, se prendió fuego, después de mucho trabajo en donde la fuimos construyendo con los propios chicos, y buscaba generar un espacio de contención y de atención para los chicos que están más vulnerados, ¿no?, dentro de nuestra ciudad. La gente, algunos saben, pero otros no. Bariloche es una ciudad que tiene un quiebre social muy importante. Muy marcado. En donde hay muchos barrios muy vulnerados y dentro de esos barrios hay muchos chicos. Y muy estigmatizados también. Estigmatizados, maltratados, donde los derechos no se aseguran. Y dentro de esos barrios hay muchos chicos, que algunos todavía tienen estructuras familiares que los contienen y otros tampoco tienen ni siquiera estructuras familiares. No tienen un padre presente algunos, o la madre hace lo que puede cuando está, y algunos ni padre ni madre. Los chicos dejados abandonados desde el punto de vista social en barrios populares muchas veces están viviendo en marcos de mucho riesgo. Riesgos de violencia, de consumo de sustancias, exacto, de adicciones, de falta de oportunidades, de falta de posibilidad de sostener un estudio, de falta de posibilidades de trabajo. Los dejamos viviendo como sociedad en lugares de mucho riesgo. Esta problemática se trata de abordar desde la Cedronar desde hace 2 años atrás, generando estos dispositivos territoriales que trataran de cubrir esas demandas urgentes, ¿no?, de los chicos. Que tengan una formación, que estén en algún lugar que no sea el barrio. Mucho antes que eso todavía, sí. Darles de un plato de comida. Bien. Darles un lugar. Desde lo básico. Calefaccionado, mirar una película, un poco de afecto. Nosotros tenemos de todo, ¿no? Un universo de chicos muy diversos. Pero dentro de ese universo tenemos algunos muy, muy en situación de riesgo, que por ejemplo duermen abajo de un árbol. En Bariloche pasa mucho eso, la gente no es consciente, pero hay mucha gente en un estado de vulnerabilidad muy grande. El tema es que socialmente tenemos construidas soluciones y tenemos construidos dispositivos y lo tenemos aceptado como sociedad para distintas edades, pero para nosotros le llamamos los pibes. Los pibes estamos hablando de 15 a 24, 25 años. Para los pibes, eso que ya tienen un tamaño que te asustan, pero a la vez en el fondo son pibes, son chicos, ¿no? Siempre la gente en la televisión y en las situaciones tiende a juzgarlos de una forma. Yo siempre digo, bueno, pónganle la cara y el nombre de su hijo. Mi hijo a los 17 años estaba estudiando en la escuela, terminándola, jugando la PlayStation, cosas que hacen los chicos de 16, 17 años.
a estos chicos de 16, 17 años que vienen por ahí de los barrios populares, que viven más vulnerados, los construimos como enemigos, claro, como algo peligroso. Exacto, de lo que nos tenemos que mantener alejados. Nos tenemos que mantener alejados. Y como que son peligrosos, y lo que siempre creemos que no son peligrosos, están en peligro. Los dejamos en un agujero social y después los juzgamos culpables por alguna práctica que no nos parece bien dentro de su funcionamiento en ese agujero social. Entonces la Serenar venía a tratar de cubrir ese espacio, generar oportunidades para los chicos, generar ambientes de vínculo, de afecto, cosas que para la gente que tuvimos la suerte de tener una familia, una casa, la vivimos normalmente. Son re naturales, claro. Y para ellos no, que alguien llegue y les pregunte, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el día? ¿Cómo te fue? Abrigate que hace frío. Exacto. Nosotros nos ha pasado situaciones así con chicos que les decimos eso y se quedan extrañados mirando. No es habitual y es extrañísimo que no sea habitual para ellos algo tan básico. Inclusive hoy, a los 25 años, mi mamá, ¿estás bien? Claro. ¿Te abrigaste? Digo. El otro día uno de los chicos le pregunta a una de las mujeres que es la cocinera, a Cookie, le dice, ¿por qué acá nos tratan bien? ¿No? Chicos que por ahí, de nuevo, tenemos de todo, ¿no? Pero los que están más en riesgo. Hoy tuvimos uno a la mañana que llegamos a la mañana al lugar y estaba ahí todo mojado, empapado, y había pasado la noche ahí, en la puerta. Porque tiene un lugar, una casilla en lo del hermano, en algún lugar, en un barrio, que a veces va a dormir ahí, pero generalmente anda por el centro, dando vueltas, se acobacha donde puede. Eso pasa mucho en Bariloche. Aparte, esos chicos son los que están más en riesgo, pero aparte hay otro universo de chicos que por ahí tienen su casa, su familia, no tienen esos problemas, pero que también viven dentro de un marco en donde no hay oportunidades. Exacto. Entonces, la Cedronar había dispuesto varios dispositivos. La casa terapéutica era un lugar más de contención para los chicos más en situación de crisis. El programa País era para los que ya tenían ganas de emprender un proyecto de vida distinto. Y entonces trabaja sobre la parte de la formación laboral, con eje en lo laboral, pero también reconstruyendo un montón de cosas. Otra de las problemáticas que tenemos en Bariloche es que los chicos de un barrio están enfrentados con los de otros muchas veces. Con los de otros, exactamente. Entonces por ahí no pueden entrar al otro barrio porque hay broncas, dicen, y no se puede. Siempre vemos enfrentamientos y hasta vemos muertes, ¿no? En eso, lo leemos por las noticias y parece que pasara en otro país. Y no es tan lejano, está pasando acá un par de cuadras. A 20 cuadras de acá, y son vidas, ¿no? A veces, con algún amigo charlando, decíamos, ¿qué pasaría si le cambiáramos a la noticia el barrio? Y entonces, en vez de un pibe muerto por algún enfrentamiento, supongamos en el barrio Nahuel Hue, dijera que eso pasó botánico. O en Melipal. O en Melipal. Estaría la ciudad hablando de eso durante 10 días. Sí. Acá lo leemos en la página 23 del diario y seguimos leyendo a ver cómo salió el fútbol. Lamentablemente, como sociedad tenemos el problema, hemos naturalizado cosas que no deberíamos naturalizar. Dentro de ese marco de crisis social que vivimos, los chicos de esa edad están doblemente vulnerados. Exacto. Porque todavía son chicos, viven esa situación de riesgo y como sociedad no solo no le damos respuesta, sino que los construimos como los culpables. Y además no les estamos presentando las herramientas en tal caso como para que enfrenten semejante situación de desprotección desde la familia y desde la institución o desde las instituciones que deberían acompañarlos en su desarrollo. Consideremos esto que decías vos, pueden ser de un enorme porte, pueden medir 2,20 metros, pero el corazón o todavía cuestiones del carácter, de la personalidad, están en pleno desarrollo. Entonces no es culpa de ellos un montón de cosas, esto que decías vos, terminan siendo víctimas de la misma cuestión que sucede en donde ellos están. Y después son carne de cañón de prácticas muy oscuras. Ahora lo estamos viendo con el asesinato de Lucas, que era un pibe más, tenía 20 y pico de años, el policía. Son carne de cañón de esas situaciones terribles que pasan en la ciudad, que también de nuevo tratamos de soslayarlas, de narcotráfico, de trata de personas. Son carne de cañón porque están en el medio de esos tiroteos, digamos, ¿no? Bueno, la Cedronar desde hace 2 años había empezado a tratar de, como Estado, dar una solución a estas cosas a través de muchos dispositivos. Como decía, estaba la casa terapéutica, que lamentablemente se decidió no ponerla más en marcha, y el programa País continuaba y tenía que ver con esto, con la práctica laboral. El eje es la práctica laboral. Los chicos se van sabiendo un poco de herrería, soldar, un poco de carpintería, una huerta. Tienen talleres, digamos. Hacemos talleres. Son oficios. Claro. Y después, el esquema era que después se almorzaba. El tema del almuerzo es muy importante en la socialización entre todos. Este tema de los enfrentamientos entre algunos que llegan, lo miran al otro medio de reojo y después se termina haciendo amigos. Teníamos un día de gimnasia y deportes. Y después a la tarde había talleres de formación, ¿no? Un poco para empezar a subsanar ese agujero que les quedó de que no pudieron sostener una escuela.
y que no es que no lo pudieron hacer porque no querían o porque no tienen la capacidad, no lo pudieron hacer porque viven situaciones que hacen que no se pueda continuar. Exactamente. Necesitan dedicar sus energías en otros ámbitos. Sí, este esquema que se discute últimamente con esta propaganda que apareció de la meritocracia, ¿no? En donde vos te plantean como que por tus propios méritos vas a lograr algo, y en realidad vos tenés dos chicos que van a una prueba, y uno viene de una casa en donde durmió calentito y la madre le dio un beso y lo ayudó a estudiar ayer a la noche, y el otro por ahí viene de una casa donde volaban tiros y no existe la figura de los padres. Ni la protección, y no desayunó nada, por ejemplo, y no tiene libro porque no se lo pudieron comprar, y van a la misma prueba que le da la maestra y que les va a poner el puntaje de la misma forma. Entonces ahí se choca con esta idea de la meritocracia. No es un problema de mérito personal, es un problema de condiciones. Exacto. ¿No? Somos las condiciones que nos rodean. Entonces, los programas buscaban tratar de empezar a compensar eso en la parte, decía, después del almuerzo, de talleres de formación, un poco sobre el esquema de la educación popular, muy prácticos, y empezamos a ver cuestiones de ciudadanía, de salud, de historia, de geografía, de matemáticas. Derechos y todo. Con juegos, con formas de llegar desde otro lado. Tiene un resultado excelente el programa, reconocido por todos los actores de la sociedad, desde los gobiernos hasta las organizaciones sociales o las instituciones que funcionan apoyando, la iglesia. Ahora, el problema es que ahora se ha decidido, parece, hacer el cierre del programa, por la cuestión que en la reestructuración de la Cedronal que ellos están pensando no tiene lugar esto. Así que bueno, estamos ante esa discusión en este momento, ¿no? Muy tristes, porque es un trabajo muy importante que se está haciendo, que contiene a muchos chicos que por ahora no hay ninguna versión oficial de nada superador. Totalmente. No es que nos dicen el deja primer, de ser así, pero va a evolucionar. Vayan en a esto. Tal lugar. Claro. No existe ese mensaje, exacto, ¿no? Entonces, bueno, y también nos pasa esta situación de a veces sentir que nos pasa mucho a los que vivimos en el interior, de sentir que se toman decisiones en una oficina, en un lugar, que repercuten a barrios de acá. Que no conocen cómo ni son. Ni lo conocen. Exacto. No saben ni quiénes son las personas, ni los barrios, ni los conflictos. Entonces, bueno, en este momento estamos diciendo lo que está pasando para que la sociedad tome partido y diga, esto hay que sostenerlo. Exacto. Porque sí, es importante. Me quedé pensando en esto que decías vos de los chicos. No tienen la oportunidad y concuerdo completamente. A veces incluso me parece que la oportunidad está, pero está limitada para ellos. Digo, que por ahí está la posibilidad de que haya un joven trabajando, pero no este joven en particular. Claro. Somos, quizás a veces la sociedad es la que va limitando una oportunidad que para otros está totalmente abierta. Vení, pasá, toma asiento y empezá. Y para otros chicos es todavía mil veces más difícil. Y esto se presenta para ellos como una oportunidad sin el límite para su propio desarrollo personal y con estas habilidades de lo laboral y de la relación y las relaciones humanas y cómo vincularme en un ámbito más allá del que estoy acostumbrado. Creo que eso también es un poco lo rescatable de lo que ustedes estaban haciendo. Claro, todos somos producto de la socialización primaria, que es la que nos da nuestra familia, y después de la socialización secundaria, que nos da la escuela, el barrio donde vivimos, ¿no? Y adquirimos siempre capacidades y formas de actuar y conductas que tienen que ver con esas socializaciones. Todos tenemos, sin darnos cuenta, un capital cultural. La persona que vio a su padre leer un libro tiene ese capital cultural de haber visto que eso era algo que había que hacer y muy probablemente después lea. Exacto. La persona que no tiene, nunca lo vio al padre leer porque no lee el padre o porque no hay libros en la casa y el padre está pero no hay libros o porque no hay padre, claro, o porque no hay casa. Vamos a reflejar lo que estamos viendo en ese espejo que somos. Siempre vamos a copiar y a generar como personas lo que recibimos. Entonces, ¿qué pasa? Después la sociedad como sistema nos pide otra cosa de la que nos dio. Nos da unas herramientas y nos pide otra cosa. Exacto. ¿No? Nos da un martillo y nos dice, bueno, desarmame este celular con el martillo. Y el martillo sirve para otra cosa, pero no sirve para desarmar el celular. Exactamente. Entonces, el programa también lo que buscaba era generar esos capitales, ¿no? Que tienen que ver con la capacidad técnica de trabajar, pero no tanto como cosa principal. Tiene que ver con la cuestión de las relaciones. El desarrollo. Sí, la cuestión de la responsabilidad, levantarse todos los días temprano, de cuidar el respeto, las formas, los amigos, los compañeros. Un montón de cosas que muchas veces las damos por sentadas y en algunos casos hay chicos que no las recibieron y otros que sí. Y entonces funcionan cuidándose entre ellos, ¿no? Generándose, ayudándose unos a otros. Y se va construyendo un modelo de sociedad distinto al que ellos están
están acostumbrados. Y además, dándoles la posibilidad de que generen ese arraigo a un espacio que es para ellos y que es de ellos. En estos casos que vos decís, y duerme bajo un árbol, pero él sabe que hay un espacio donde él está, es para él, puede ir a almorzar, puede estar, va a recibir la contención, el afecto, va a generar un vínculo. Y también se pueden apropiar un poco de estas cosas que generan. Como recién decías, cuentan con una población de más o menos 30, 25 que son por programa y algunos que vienen de los programas anteriores que siguen volviendo a un lugar, que se apropian. Y que a veces también eso para uno es muy importante, tener un lugar donde siento que acá estoy arraigado, acá estoy sostenido, acá me paro. Y muchas veces también la ausencia de esas bases tan sólidas es lo que después hace que necesitemos generar justamente un dispositivo para volver a insertarlos cuando somos nosotros quizás los que los estamos dejando un poco más relegados de la sociedad. Sí, en el fondo un poco la discusión es esa, ¿no? ¿Cuál es el lugar donde los ponemos como sociedad, los chicos de los barrios? Porque tenemos un lugar, yo decía hace un rato, esa edad incómoda de los chicos, ¿no? Porque después cuando ya son mayores, ya se tienen que arreglar, empiezan a trabajar. Cuando son viejitos los cuidamos más, está el centro de abuelos, la jubilación. Cuando son más chiquitos también tenemos situaciones para los pibes más chiquitos. En esa edad, que no son ni grandes ni chicos, hay un agujero. Exacto. Hay un agujero. ¿Dónde los ponemos? Porque después nos quejamos del lugar donde ellos se paran. No, no te pares ahí porque no te corresponde, le decimos como sociedad. Bueno, ¿dónde me paro? A ver, ¿dónde tengo que ir yo? Yo me paro en la esquina de mi barrio, ¿para qué lado tengo que ir? Porque vos me estás diciendo que yo sea una cosa a través de los medios de comunicación, de la publicidad, de lo que el mandato social que hay, me estás diciendo que sea una cosa, pero no me das las herramientas para hacerlo. Entonces, ¿dónde me tengo que parar? Decime. No, no, ahí no, ahí no. Lo único que le decimos es ahí no. Ahí no, pero le decimos anda para allá. Claro, y sos el culpable de que te estás parando en un lugar que no te corresponde. Exacto. ¿No? Vos sos el culpable. ¿Cómo te vas a parar ahí? ¿Cómo fíjate vas a hacer eso? Es la culpa y no son las víctimas. Claro. Son los culpables y nunca son las víctimas, y ahí también hay otra problemática. Por eso decimos que están doblemente vulnerados, exacto, ¿no? Porque no solo los dejamos en ese lugar de riesgo, que significa sufrimiento muchas veces, ¿no? Sino que después lo hacemos los culpables de eso. Exactamente. Vos te pongo acá a vivir esta situación crítica, pero además vos sos el culpable de eso. Claro. Entonces, bueno, el programa pretendía subsanar esos agujeros, da muchísimo resultado, los chicos son buenísimos. Tienen el derecho a tenerlo, porque todos tenemos los derechos a tener esas cuestiones, y ellos lo tienen, y toman las oportunidades que les damos, ¿no? Todo esto desde la Cedronar estaba enfocado desde el lado del consumo de sustancias. La más grave de todas que tenemos en Bariloche, lejos, es el alcohol, lejos, porque se ha naturalizado como sociedad y se ha naturalizado en las familias. Cuando empezamos a charlarlo con los chicos, dentro de las charlas que se van dando, algunos lo van viendo, por supuesto algunos no tienen tanto el problema y otros más. Exacto. Y se ayudan entre ellos. Algunos no tienen ningún problema por ahí en este momento de consumo, o porque lo superaron o porque todavía no lo tuvieron. No lo tuvieron, claro. Pero el programa también pretendía incorporar a todos los que están en riesgo de, y además que soy conocido de, tengo un amigo que está en esa situación. Entonces porque yo vengo, claro. Creemos que el problema del consumo se sale entre todos, no se sale de a uno, ¿no? No, no, por supuesto. Y es el rol que cumplen ustedes como operadores, como talleristas, ustedes de la dirección, de acompañarlos, y que también si fuera solamente chicos que tienen la problemática del alcohol, es el grupito, yo no pertenezco. Y no, y quizás también está bueno que haya chicos con diversas otras problemáticas o sin una de ellas, pero que también participan para que vean que no está mal y que no necesitan esconderse en un grupo que sea como ellos, sino que tienen la posibilidad de participar y cumplir un rol en un grupo diverso, con situaciones diversas, y aprender a convivir también con eso. Esa es la idea, ¿no? El objetivo principal era la integración. La integración entre ellos, la integración a la sociedad. Y el lugar que vamos a construir entre todos para que se paren y que sea un lugar cómodo y correcto para todos, ¿no? Bueno, en esa situación estuvimos trabajando desde el año pasado, desde el principio del año pasado, en todo esto, con muy buen resultado. Ahora la Secretaría entró en una reestructuración, dicen desde Buenos Aires, que parecería como que en esa reestructuración no se tiene contemplado que pueda existir un programa como el nuestro, tan importante para una ciudad como Bariloche. Quizás en otra ciudad no sería tan necesario, acá sabemos que es muy, muy necesario, y estamos dando esa discusión, ¿no? ¿Por qué cierran un programa que es tan necesario socialmente para Bariloche? Exacto, y que estaba bien visto además. Bueno, ojalá que pronto tengamos novedades y que sean buenas novedades. Te agradezco, creo que en nombre de toda la comunidad, por la labor que has venido llevando en estos años junto al resto de los talleristas y operadores, con los chicos que también son parte de nuestra ciudad, que también son nuestros vecinos. Así que ojalá que en pocos días
tengamos una resolución que digamos esto era lo que tenía que suceder y que sea la continuidad. Ojalá. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias por tu tiempo, Fernando, y que salga todo muy bien. Ojalá, gracias. Por favor. Bueno, viste, yo te dije, están pasando cosas. Así como pasan cosas buenas, pasan esta clase de cosas. Y es tu deber, como ciudadano y vecino barilochense, estar informado, saber de qué se trata y salir a pelear también por los derechos del resto de tus vecinos. Reflexionar un rato. Vamos a la pausa y enseguida seguimos con más pantalla en este viernes. Lotería de Río Negro. Queremos hacerte saber que si jugás oficial, estás contribuyendo con la provincia. Cada peso que ingresa a nuestras agencias oficiales será distribuido a diferentes entidades provinciales relacionadas con el deporte, la familia, salud, educación, desarrollo social, turismo y cultura. Tu aporte sirve para el crecimiento de todos los rionegrinos. Lotería de Río Negro. Tu mejor apuesta. UDGRA Bariloche cambia, crece y te brinda cada día mayor contención como gremio e importantes logros y servicios a través de su obra social. UDGRA Bariloche avanza en búsqueda de la excelencia.
¿viste? Todo así muy rápido y subí corriendo y me dio sed. Entonces me tomé un rico vaso de agua Lunco, baja en sodio, viene con gas, viene sin gas, en botellita, en bidón de 20, de 12 litros. Vienen las bagging box, ahora que tienen, las abrís, te sacas una canillita y te servís agua. Ideales para cuando te vas así tipo a la playa, bueno, ahora a la playa no puedes ir, pero puedes hacer un asado en casa y te llevas una bagging box y tenés agüita para acompañar tu comida. Quiero contarte que este bloque está auspiciado por nuestros amigos de Patagonia y Pampa. Patagonia y Pampa, 9 de julio, 654. Un lugar especialmente preparado para los veterinarios. Acordate que la gente de Patagonia y Pampa es la distribuidora oficial en la región de la marca de alimentos Canfield. Así que, ya sabes, vos veterinario o veterinaria, acércate, asesorate, comprá los remedios, alimentos balanceados, todas esas cosas que precises ahí en Patagonia y Pampa, 9 de julio, 654. Ahora sí, él hizo una gran apertura con una canción, te deleitó un poquito con su voz. Ahora vamos a tener una linda charla, una charla así de tarde de viernes, relajada. Obviamente no va a faltar la música, con este Fede Falcone. Ahora sí, hola Fede. ¿Cómo estás? Bien, gracias vos. Por invitarme. Por favor. ¿Desde dónde venís vos? Yo soy nacido acá. ¿Subiste la escalera? Subí la escalera. Bien. Exacto. Y viniste. Y vine. Y, sí. Y desde dónde venís, yo a lo que me refiero es, ¿de dónde viene el amor por la de las curvas y la música? Wow. Mi madre es actriz. Ajá. Hizo mucho teatro independiente acá en Bariloche. Sí. Y bueno, es una de las precursoras con Julio Benítez y demás actores de Lander barilochense, así que mi amor por el escenario nace a mis 3-4 años, cuando ella hacía una obra de Pablo Neruda que se llama Ardiente Paciencia, es el exilio de Pablo Neruda, ¿no?, de Chile en el proceso de Pinochet, y yo me subí al escenario y quería actuar. Bien. Y yo veía esa vida de digamos, del backstage ahí con la gente y que era toda una familia. El detrás de escena era, claro. Eso me alucinó. Para mí que a través del cordón umbilical en el embarazo te lo ha transmitido, seguramente, ¿no? Seguramente. Y bueno, ella, digamos, se recibió de arquitecta muy joven y se vinieron a vivir a Bariloche con mi padre a los 23, 24 años. Así que todos nacimos acá. Y ya de muy chico, a los 15, ya me atrajo el tema musical. Sí. Pero no dejo de lado el resto. También actúo. ¿Seguís teniendo ese lado también, esa beta teatral? Total, total. Me encanta. Bien. De hecho, hice comedia musical en Buenos Aires durante el tiempo que estuve viviendo allá. Y me encantó porque yo soy muy malo bailando, así que aprendí bastante de lo que era el baile. También me ayudó mucho al tema vocal, ¿no? En el teatro uno tiene que proyectar exacto. Y demás, y saber cuidarla también. Y técnicas, yo hace un mes y medio que estoy afónico y no me duele la garganta para cantar porque estas técnicas de fuerza de estómago, de bueno, apretar un poquito, me las dio eso, ¿no? Me totalmente. Las dio un poquito y bueno, también estudié bastante canto porque creo que era mi falencia en lo artístico, no animarme a soltar. A soltar. Ajá. Bien, y ahí a través del estudio del canto, con la incorporación y la adhesión del instrumento, lograste entonces esto de soltar un poco la voz. Sí, la verdad que, a ver, me cultivó también mucho la Universidad de La Plata, Bellas Artes. Estuve 3 años estudiando licenciatura en composición a los 19 años cuando me fui de Bariloche a estudiar allá. No había, hace prácticamente, estoy hablando, yo tengo 36, o sea, en ese momento no había nada para estudiar relacionado con la música. No. Hoy sí, hoy sí. Hay. Y hoy hay, como hablabas hace un rato, hoy están pasando cosas en el sur, hoy los artistas quieren venir acá. Exacto. Me ha tocado participar y ayudar en las giras de Edu Smith, el cantante y músico de Árbol. De Árbol, sí. De, obviamente, uno de los grandes uruguayos, Martín Buscaglia. Totalmente. Y bueno, y ahora últimamente con Body y la Flota Plateada, que los tuviste también, sí, en tu programa. Sí, vinieron la semana pasada, sí. Y la verdad que aprendizaje enorme. No sé cómo explicar. Es un momento para aprovechar de otras personas que han recorrido un camino similar al tuyo, pero que tienen una vivencia distinta. Entonces sí, creo que ahí en total. Ese encuentro los artistas eso lo aprovechan muchísimo. Total, y después hay algo que también está pasando acá, que están apoyando mucho al artista local. Me pasó este fin de semana de participar en El Cerro con varios artistas que quiero nombrar porque son genios. Adelante. Uno de mis mejores amigos, Caíto Zapag, gran músico barilochense, rockero por excelencia,
con el cual tuve mi primer banda con la que tocamos en vivo, que él aún el día de hoy, de hecho, tocó en la Fiesta de la Nieve, que son Los Hienas. Fue una banda que armamos juntos, de hecho yo era guitarrista y en esa banda éramos con Fede Formoso, que tiene ahora Elephant Rockers, también es una gran banda de blues y rock de acá de Bariloche, todos guitarristas. Caíto dijo, yo soy el guitarrista principal. Fede dijo, yo cantar y guitarra es lo único que puedo, el bajo no, así que me hice cargo del bajo. Bien. Y ahí empecé, digamos, a cultivar un poco mi parte de músico multiinstrumentista, ¿no? Exacto. ¿Qué otros instrumentos manejas además? Y ahora estoy tocando mucho teclados y el ukelele. Me encanta. Y bueno, ahora estoy empezando a incursionar con el charango. De hecho, la canción que toqué antes justamente tenía mucho rasguido de charango, pero lo hice con púa. Pero sí era con la mano charanguera, bien, ¿no? Bien. Y me gusta jugar un poco con el folclore también, porque obviamente son... Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es la música que trae la mayor influencia en tu carrera? O el estilo, mirá, el género. Por nombrarte tres, para mí que son clave, es... Obviamente, a nivel local, Cerati y Spinetta. Uh-huh. Son gente que... Yo crecí justo con la etapa solista de Cerati. Sí. Mi mayor cultivo artístico fue con los discos Amor Amarillo y Boca Nada de él. Entonces, digamos, mamé mucho su manera de expresarse, de cantar, de escribir. Me encanta su arte, digamos, por así decirlo. Spinetta ni hablar, porque es un genio de la life, como digo yo. Y a nivel internacional soy muy Beatle. A mí me encantan. Caíto me los mostró a los 15 años. Me dijo, escuchá esto, qué genial. Sí. Y no pudimos dejar de escucharlos nunca. Y de hecho hoy siguen vigentes. Y siempre digo lo mismo. A veces cuando me toca abrirle a un artista conocido o cerrar el show de alguien conocido, empiezo con uno de los Beatles, que esto es asegurado, ¿viste? Que si la gente le encanta. La gente está muy, muy conectada con artistas de esta gama. Total. Porque además yo considero, ¿no? Yo artista no soy, por supuesto, eso queda clarísimo, le quedó clarísimo a la gente que yo artista no soy. Pero ¿sabes qué? Considero que cuando el artista realmente es artista de vocación y de sí. alma, trasciende. Total. Trasciende frontera, trasciende generaciones. Trasciende tiempo. Y trasciende el tiempo. Entonces Gustavo puede no estar, Gustavo Cerati hoy puede no estar, y seguir tan vivo como el primer día cuando Totalmente. Vos le das play a una canción. Y enseñando, porque yo me doy cuenta, digamos, influencias Beatles hoy tienen todos. O sea, evidentemente esa música es atemporal. Exactamente. Hoy escuchás una canción de los Beatles en la radio y te suena actual. Una discusión clave que había en la universidad y en La Plata era qué era clásico y qué no es clásico. ¿Los Beatles son clásicos? No, los Beatles son contemporáneos, pero ya es un clásico. O sea, por así decirlo, es esto que... Funciona en los dos niveles. Funciona en ambos niveles, exactamente. Y Cerati tiene eso, es tan universal y él abrió las puertas a lo que es Latinoamérica y el mundo para el rock, digamos, en español. Mis primeras canciones, mis primeros juegos con lo vocal instrumental eran en inglés. No me animaba a cantar español. No, mi voz no funcionaba con el español. No te encontrabas en el español. Y hoy compongo, casi te diría, 80% español y un 20% en inglés. Me encanta cantar en inglés, tiene su magia. Pero le has incluido también la impronta de la cultura tuya. Lo mezclo, eso lo escuché mucho en Lisandro Aristimuño. Sí, otro artista bonaerino también. Un genio. Él eligió una canción mía el mes de junio para su compilado Música sin fines de lucro, lo cual también fue un honor y le agradezco en el alma porque es una canción que yo escribí cuando me volví a Bariloche hace 2 años, donde yo volví con bastantes problemas, digamos, de aceptación de lo que me había pasado en Buenos Aires, que fue un tema, digamos, que no viene al caso, pero un tema de violencia, por así decirlo, que hay mucho en Buenos Aires, y yo necesitaba volver a mis raíces, ¿viste? Al bosque, a la montaña, y es lo que me hace feliz, digamos, conecto con eso, ¿no? Bien, me encanta, me está fascinando, pero me están marcando que tengo que hacer una pausa. Bueno, ¿te quedas un ratito por más? Favor. Dos o tres preguntitas y nos cerramos con una canción. Sí, cómo no, me encanta. Bueno, ¿viste? Le encanta, a mí también me encanta, todos nos encanta todo, este viernes viene buenísimo, y sabes que lo mejor todavía no termina, pausa y ya venimos. Thank you.
Anticipate, no te dejes estar. Hacé tu trámite para acceder a la tarifa social cuanto antes. ¿Quiénes pueden acceder? Beneficiarios de programas sociales. Jubilados o pensionados con haberes menores o iguales a 9.918 pesos. Trabajadores registrados con remuneraciones menores o iguales a 12.120 pesos. Personas con discapacidad. Inscriptos en el monotributo social. Empleadas del servicio doméstico. Y personas que cobren el seguro de desempleo. No te dejes estar. Hacé el trámite a través del formulario que figura en pantalla o personalmente en Camus y Gas del Sur, 24 de septiembre 135. Juntos, hacemos más. Soy Lisandro Aristimuño, mi profesión es músico, nací en Viedma, Río Negro, viví también en Luis Beltrán. Creo que si no hubiera nacido en Río Negro no tendría la personalidad que tengo y poder con mi música transmitir el origen de donde soy. Mi música tiene mucho de Río Negro y mucho de la naturaleza de Río Negro, sobre todo. Conmemoro a Río Negro con mis canciones. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Baterías y algo más, acompañándote desde hace más de 10 años en la ciudad. Podés encontrar pilas, baterías para audífonos, relojes, linternas, juguetes a pila, punteros láser, artículos de regalería, lapiceras con luz de LED, llaveros y mucho más. Pila Manía, encontranos en Gallardo 636. Punto Bazar, el lugar ideal para pasear y encontrar la mejor vajilla. Inoxidables, plásticos, productos de limpieza, juguetes, cuchillería, esencias y mucho más. Atención a establecimientos gastronómicos y hoteles. Descuentos a bungalows y cabañas. Nos encontrás en Onelis y Brown. Punto Bazar. Mucho más que buenos productos. Tramitos. Final. Antes de que nos vayamos, Fede, contanos. Sí. Tenés una presentación, ya estamos ahí nomás de tu presentación. Juramento sí. 158, pero ¿qué exacto. día? Exacto. Es jueves 1 de septiembre. Sí. Voy a estar compartiendo escenario con Carmen Levinson, una gran chelista de acá de Bariloche. Sí. Con Paulino, que toca acordeón y trompeta. Ajá. Genio. Muy probablemente Javi Rigón, la percusión. Y después, bueno, yo juego un poco entre el bajo, lupeado, las guitarras y los teclados y algunas baterías programadas y las voces. ¿Y cómo haces con todo eso? Hombre orquesta. Hombre orquesta. Un poco muy parecido a lo que hacía justamente Martín Buscaglia cuando vino él, sí. que de hecho coincidimos varias veces charlando en casa y él nos reíamos de que hacíamos lo mismo. Lo mismo. Exacto. Buenas influencias. Buenas influencias. Jueves 1 de septiembre, sí, juramento 158. Gratis, exacto. Bien. Importante eso también que está pasando. Sí. Todos los shows que se están dando últimamente son entrada libre y gratuita. Sí, que señor. Es fundamental para, primero para que las personas se acerquen. Más personas, digamos, se acerquen a los shows. Sin pensar en el bolsillo, sí. Sí, y segundo también para. Sirve a los lugares, digamos, porque eso también fomenta que la persona pueda entrar y comprar algo para tomar, comprar una pizza o lo que quieran comer. Y además sirve para el artista, que hay gente que lo está yendo a ver y puede decir, che, ¿sabés que a fulano lo vi en tal lado? Exactamente. Y desde ese lugar también está bueno. Exacto. ¿A qué hora? 10 de la noche.
10 de sí, la noche. Sí, 10 de la noche. Temprano, día de semana, al día siguiente no hay excusas. Es un muy lindo lugar, la verdad que es muy lindo. Le agradezco a Chris, que es otro tremendo músico de acá de Bariloche, que bueno, es el dueño del lugar y la verdad que apoya también al arte local. Está muy bueno que se esté empezando a generar esta movida, que tengan ustedes la chance como artistas, que el semillero fue acá, la cuna fue Bariloche, que tengan también la posibilidad de contarle a los que están ahí medio temerosos aún, o que los que están temerosos vean, che, mirá, este fulano también es de acá igual que yo, y está tocando, y está bien posicionado, está bien armado. Lo que te digo de esta experiencia en el cerro, vernos en el cartel grande con nuestros nombres, y no poder entender que después de tantos años empiece a fomentar el artista local, ¿no? Como decía, tarda en llegar... Y al final, pero al final hay recompensa. En la zona de promesas. ¿Viste que está bueno todo lo que está pasando? Venimos de unas semanas recontra muertos a palos, molidos emocionalmente porque hemos tenido que sufrir la pérdida de un vecino, molidos emocionalmente porque tenemos casos de maltrato animal, molidos emocionalmente porque tenemos que seguir marchando para pedir ni una menos. Venimos así como un poco trastabillando. Pero ¿sabés qué es lo bueno? Que hay gente como él y como un montonazo de artistas que has visto pasar por acá que están queriendo hacer la diferencia dejando mensajes a través de la música. Quiero decirte, y con esto ya me voy, le doy paso a este genio, que ¿quién dijo que todo está perdido? Hay gente que viene a ofrecer el corazón y está buenísimo. Hay gente que pone alma, vida, corazón, todos sus recursos en pos de llevarte a vos un mensaje. Dale bola a los artistas locales, dale bola a lo que está pasando en Bariloche. Todo esto que ves acá, no es obra de la nada. Todo esto lo estamos construyendo entre todos. Vos ahí, nosotros acá, cada uno en lo suyo, haciendo lo mejor que pueda. Sigamos construyendo, seguí acompañándonos tarde a tarde acá en pantalla y colaborando a que siga siendo en su segmento el programa más visto. Buen fin de semana, nos vemos el lunes. Sigamos construyendo un Bariloche al que den ganas de venir. Los dejo con el grande de Fede Falcone. Chao. Bueno, y este tema justamente está relacionado con el maltrato animal y el abandono animal. Es compuesto para un gatito que rescaté hace unos meses, Panchito, se llama No Necesito de Más. No necesito de más, no, 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 solo lo que me das. No necesito de más y el amor nunca está de más, porque amar nunca está de más. No necesito de más, no, 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 solo lo que me das. No necesito de más y el amor nunca está de más, porque amar nunca está de más. La pasión, mi cuerpo estaba tibio, también lo estaba yo. El mundo llora, mojándote los pies, mis manos están tibias, hagámoslo otra vez. Necesito de más, no, no, solo lo que me da. No necesito de más y el amor nunca está de más, porque amar nunca es tarde, amar nunca es tarde y amar nunca.